Y los caligaris buscando su comida. Cual estudiante de la Universidad de Río Cuarto, es obligación del cajero entregar el ticket. Vamos a filmar acá. El comedor, donde vienen a comer todos los días, cada semana, todos estos estudiantes, jóvenes baluartes, que el día de mañana serán ingenieros, abogados, médicos. Salvarán vidas. ¿Cómo el chef? Bueno, chicos, saludos, muy lindo show y lo esperamos otra vez, la próxima. Ojalá que pronto. ¿Cuál es el menú del día? Hoy tenemos pollo al horno con ensalada. Muy bien. No se corte la magia de la música. Vamos, no todavía. Que se corte cualquier cosa menos la música. Gracias, papá. Y así es como celebramos los 20 años de los Caligaris, con un nuevo mural, en esta oportunidad, aquí, en la Casa Elvis, con Mariano Pini Baigorria, desplegando todo su arte. Sí, su arte en la escalera ahí. Sí. Además de arte, hace equilibrio. El acróbata de la pintura. Marcos Osamis, como siempre, entreteniendo el apoyo logístico. Contales el lorito y el mono ese que ya vemos, gordo. Y Valentín Escagliola. Detalles. Y Martín Pampiglioni. Y yo acá con esta herramienta que no sé cómo se llamará, pero seguramente debe servir para pintar aquí con todo ese show. Yo soy el encargado del azul, El pitufo. Mira. Muy bien el azul, muy bien el azul. Muy eficaz, fui. Nos encontramos a punto de cenar en Río Cuarto, una vez más, los Caligaris, celebrando 20 años de música. Una noche más que especial porque estamos muy bien acompañados de grandes amigos. Ellos son del país hermano trasandino de Chile. Quiero ver un fuerte aplauso para la Combo Tortuga que están acá con nosotros. Hola, ¿cómo están? Somos la Combo Tortuga. Mandamos un abrazo a todos. Estamos muy felices de estar acá en Argentina por primera vez. Hoy día tocamos en Córdoba, ¿o no? En Córdoba la Huerta. Río Cuarto. Y mañana estamos en Mendoza y estamos muy felices, muy ansiosos por estar ahí junto a nuestros amigos de los Caligaris. Un abrazo gigante, cabros. Que les vaya bonito. Nos vemos. ¡Te lo gané! ¡Vamos! ¡Te lo gané con el mío! ¡Te lo gané! Acá estamos, señores, en el puesto del jamón del Chispica. Estoy con los Caligaris, los
No digas cosas feas. No digas pelotudo. ¿Cómo voy a decir cosas feas si todavía no me dejan ni hablar, pelotudo de mierda? La gente de qué se trata. Acá estamos en una juntada porque esta noche van a estar en el Bustelo los Caligari. No sé si voy a ir porque no me han invitado. ¿Viste que dijiste algo feo, viste? Pero acá estamos. En el negocio. Esta noche subí a cantar un tema. Dale, esta noche voy. Sí, ese que dice. Nos, todos van corriendo y nosotros vamos caminando. Estas cosas lindas de compartir en un ambiente natural son los que a veces despiertan en el hombre la creatividad. Todos tenemos algo de poeta. ¿Le puedo poetizanear? Métale. Dale con sonido, Rick. Le hablo a las nubes, cabalgo en el viento, converso con la luna. No estaré loco. Hola, ¿qué tal? Soy su guía de turismo aquí asignado a la ciudad de Mendoza. Les presento las acequias. Perversa para el turista que pisa por primera vez Mendoza, sistema de riego Inca, porque es un desierto para que las plantas crezcan y todo, ¡pum!, se cae. Oh, y se cae, perdón, ¿se caen más turistas o se caen más locales? No, los locales ya los saltamos por inercia, claro, pues ya lo tenemos incorporado al momento que lo hacemos. Contá del Bustelo, a ver, contanos. El centro de congresos y exposiciones, el lugar donde artista que pisa por primera vez, a partir de ahí empieza a crecer la banda de una forma tremenda, y el que reemplazó a partir del 2000 al viejo Estadio Pacífico, un lugar de chapa con rebote por todos lados, ya no hicieron más show, entonces empezó siendo el Bustelo. ¡Un aplauso para ustedes!